Más de 11.600 personas han trabajado el pasado año en la empresa municipal Navisa. Así lo afirma el concejal Zacarías Reyes, quien subraya que son jornales que equivalen aproximadamente a la mitad del presupuesto. Reyes subraya que el año pasado se han modernizado los cabezales de riego a energía solar con el objetivo de que sean más eficientes y sostenibles, al tiempo que fabrican sus propios abonos líquidos para la fertilización de sus cultivos. Navisa también apuesta por la reducción de la utilización de productos fitosanitarios en los cultivos, sustituyéndolos por técnicas naturales. También realizan labores de mantenimiento en el campo de gol o, por ejemplo, también en el Estadio Municipal Villanovense. La tarea más importante que ha tenido Navisa ha sido, como marca su objeto social, dar trabajo a los ciudadanos y ciudadanas, consiguiendo este año 2022 11.608 jornales, lo que equivalen a 800.000 euros, que es la mitad de su presupuesto. Y para conseguir esto, Navisa sigue con su hoja de ruta, modernizando cabezales de riego para que sean más eficientes y sostenibles, transformando en el año 2022 dos cabezales de riego con energía solar, fabricando sus propios abonos en los propios cabezales de riego, y esta fabricación está hecha también con energía solar, participando en ensayos de investigación, desarrollo e innovación, que concretamente en el año 2022 hemos cursado tres ensayos, que el primero ha estado enfocado en el cuajado de frutos, el segundo en el engorde de frutos y el tercero en la sanidad de la planta del tomate. Otra de las cosas que se han consolidado en el año 2022 es la reducción en la utilización de productos fitosanitarios en los cultivos, yéndonos a técnicas como la confusión sexual en plagas tan importantes como la anarsia y la cacoecia, y haciendo corredores de biodiversidad. En el año 2022 se han hecho, con la colaboración de la empresa de tomates Transa, un corredor de biodiversidad de plantas aromáticas, que sirve de refugio de insectos beneficiosos para la agricultura, que se suma al ya existente de plantas autóctonas. Para mejorar la estructura del suelo y evitar el arrastre de tierra durante el invierno, ya que Navisa cuenta con su mayor parte de su superficie con una orografía irregular, se ha procedido en el año 2022 a sembrar praderas de gramíneas y leguminosas, mejorando con eso considerablemente la vida del suelo y su estructura. Navisa cierra el ciclo y el círculo de la economía verde circular, utilizando la materia orgánica que sale del quinto contenedor que se implantó en Villanueva de la Serena en el 2022. Esa materia orgánica se vuelve a reutilizar en la plantación de ciruelos y almendros en el año 2022. Navisa sigue innovando en cultivos nuevos, como puede ser el higo seco en intensivo, en nogal pecano, que en el año 2022 se pusieron 7,41 hectáreas, o el higo fresco, que en el año 2023 se van a poner 2,2 hectáreas, y de almendro, que se han plantado en este año 2022 10 hectáreas. Lo que se te pretende con este tipo de plantaciones es abrir el abanico de cultivo y hacer tener más posibilidades de negocio, sin dejar a un lado lo que se venía haciendo anteriormente con nuevas plantaciones de ciruelas y nectarinas en el año 2023. Lo que se pretende con todo esto es mantener a los trabajadores activos el máximo tiempo posible para optimizar más los recursos disponibles. Navisa es medio propio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, teniendo encargos como el mantenimiento del campo de gol y el mantenimiento del campo de fútbol municipal villanovense, que durante el año 2022 se han realizado diversas mejoras, como la adecuación de los riegos y la resiembra de ambos con semillas adecuadas al deporte de alto rendimiento.
También se han diseñado e implantado un nuevo campo de césped natural en el anexo al Estadio Municipal Villanovense, que estará en breve disponible para la práctica del deporte. Otro de los sitios donde actuamos como medio propio del Ayuntamiento es en el Parque de la Aurora, que además de mantenerlo limpio y asistido, en el año 2022 se ha adecuado el riego para poder abonarse mientras se riegan y así permitir un mayor crecimiento de los árboles que componen el parque. Para optimizar los equipos de tecnología GPS de los que dispone Navisa, colaboramos en la medición por satélite con los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y de Agricultura en los levantamientos topográficos que nos requieran. Por último, hablamos de las producciones obtenidas en el año 2022, que pese a las altas temperaturas y la sequía sufrida, los trabajadores y trabajadoras de Navisa han conseguido obtener unas producciones muy buenas, como por ejemplo la que se ha obtenido en frutales, que se ha obtenido un total de 1.529.873 kilos, en tomates 3.313.740 kilos, en maíz 229.075 kilos y en cereales 62.720 kilos. En definitiva, Navisa tiene su hoja de ruta abierta y sabe quién es, dónde está y dónde quiere llegar.